Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston or in any of our suburbs like Sugarland, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Letan. I'm a Senior Presidential Director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It improves, it gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by just by using it. Hola amigos de Millennial TV, este es Jesús Paredes y la verdad que estamos súper contentos. Empezamos la transmisión desde Las Vegas para el pre de los Latin Grammys y la verdad es que esta casa se llena de alegría y de honor al tener a un compositor, cantautor houstoniano, así Juan es. Treviño. ¿Cómo estás? Bien, bien, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí en tu programa y dejarme este espacio para saludar a todos tus televidentes y pues aquí andamos con esto del COVID ya un poquito más preparados, pero con la precaución, pero ahí andamos. ¿Qué tal el vuelo? ¿Viajaste muy temprano desde Houston? Sí, ¿no? Sí, me vino muy temprano. Me gusta lograr todo el día aquí en Las Vegas. Está de cuenta que estás todo otro día, así es de que casi siempre agarro el primer vuelo. Para ya sé, a nosotros también nos tocó bien temprano, pero muy contento de estar aquí. La verdad es que se vive la emoción de los Latin Grammys ya desde el inicio, la alfombra roja, todos los técnicos trabajando, es todo un show, ¿no? Sí, así es. Y pues es bonito ver a todos los colegas, ¿no? Especialmente cuando vas a levantar los boletos y todo eso de las medallas, ver las caras de todos los nominados cuando reciben las medallas ahí, cuando estás esperando los boletos, es bien bonito todo eso. Ya me imagino. Oye, ¿qué actividades tienes aquí en Las Vegas? Aquí tengo, pues yo vine más que nada para ver a los amigos, ¿no? Porque hace 2 años que no podíamos asistir a los Latin Grammys por lo de la pandemia, pero pues tengo varias entrevistas también y pues también promoviendo mi música como siempre, mis canciones con otros artistas también. Oye, y traes un grupo que tú le compusiste una canción y están nominados, ¿no? Sí, el grupo La Fiebre, de ahí de Houston, Texas, también están nominados a la mejor en la categoría Mejor Tejano, Grupo Tejano. Y tengo 2 temas en esa producción. So, casi vas a ganar 2 Grammys. Si no saben, ya Juan Treviño ya ganó un Grammy como Mejor Canción Regional. Mejor Canción Regional Mexicana. Él nació en Houston, Texas, tejano y Mejor Regional Mexicano. Imagínense, qué talentazo. Cantautor, ¿qué más? A ver, cuéntame, ¿qué más? No, pues trabajo con muchos artistas de ese género tejano y regional mexicano, como productor, como compositor, como músico. Participo mucho en las grabaciones también en la casa, grabo, tengo mi estudio. Y me gusta colaborar con muchas personas y es mi trabajo y me encanta lo que hago. Sí, no nos damos cuenta, la verdad. Oye, pero fíjate que la gente quiere saber cómo se siente ganar un Grammy. ¿Cuál es esa experiencia? Me imagino que no es sencillo porque tienes que trabajar tu material, promocionarlo, ponerlo, pero fíjate ganarlo. Que en ese entonces yo formaba parte de una agrupación por casi 20 años que se llamaba Esencia Norteña, una agrupación que hice con mis primos y mis hermanos, y decidí dejar eso y lanzarme como cantautor. Y el primer sencillo que lancé como cantautor, Siempre Es Así, fue nominado a Latin Grammy con Mejor Canción Regional Mexicana, y para mí era una sorpresa, o sea, novato en el sentido de que solo. Y fue bonito ver que la industria no reconoció mi talento en esa canción y pues apoyaron la canción y salió galardonada con el premio. Lo que no saben es que Juan es muy humilde y él no quiere decir que muchas de sus canciones, antes de lanzarse a cantar, tú le componías canciones a los demás, pero tú no hacías tu propio trabajo para ti. Eso es, sí, muy interesante, ¿no? Ya era exitoso, famoso, porque componía canciones muy buenas, pero
decides lanzarte? Sí, yo de pequeño, la música viene en la sangre por dos lados de la familia. Y desde chiquito cantaba con mariachi o en la iglesia. Y aprendí por mi familia. Entonces ya viene en la sangre. Y sí, pues puedo decir que es todo lo que sé hacer, ¿no? Esto es lo que he hecho toda mi vida. Y sí, he trabajado con muchos artistas y agrupaciones del género tejano, regional mexicano, que de hecho también han ganado Grammys, han sido nominados muchos de ellos, y pues la verdad se siente bien, bien bonito formar parte del catálogo, ¿no? Uh-huh. Un catálogo, tener así, poder nombrar a muchos artistas que de cierta forma no forman parte de esto, se queda en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo me gané el Grammy, eso es algo que nadie te lo puede quitar. Es ya por toda la vida mi nombre va a estar ahí en la historia de los Latin Grammy. Ya hiciste historia en esta ciudad, ganando los premios con esta gran empresa que son los Latin Grammys. Oye, yo estaba viendo una foto cuando estabas deteniendo el Latin Grammy y tenías una cara de que no te la creí. Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston or in any of our suburbs like Sugarland, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me, and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Tan. I'm a senior presidential director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It improves, it gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by just by using it. No, pues te digo, ese día, ese año, nominado con Horacio Palencia y eran otros compositores que yo admiro como compositores y les tengo mucho respeto. Yo venía con la ilusión de llevarme mi medalla de nominación, no tenía ni pasó por mi mente que iba a ganar. Entonces cuando dijeron mi nombre, sí, estaba bien sorprendido. O sea, estaba nervioso cuando estaba en el escenario ahí dando las gracias, y sí. Pasó todo muy rápido, que no te la crees, o sea, no lo asimilas hasta que ya, cuando llegué a casa, es cuando te sientes, wow, ¿qué pasó? Porque todo pasa muy rápido desde ese momento. Oye, ¿y un Latin Grammy cambió tu vida? No mi vida, no creo. Porque yo sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo la música. Sí, hay agrupaciones que me buscan más. Como trabajo, sí me ayudó, lo acepto, pero en mi concepto todavía sigue siendo lo mismo, ¿no? La música y los grupos con los que he trabajado antes, sigo trabajando con ellos. Y sí, me ayudó a mí como cantautor, como solista. Sí me ayudó de esa forma, pienso. Oye, fíjate que aquí los fans me están preguntando, que te pregunte qué es lo que mejor te gusta hacer en Las Vegas cuando vienes. ¿En Las Vegas? Dicen ahí que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, fíjate, como nadie te está viendo. No, fíjate, como te digo, es bonito venir y ver a todos los amigos que por su que estás del destino no puedes ver, hasta personas que viven ahí en tu misma ciudad. Ves raro venir acá hasta Las Vegas y verlos, porque así sucede. Oye, si vivimos en la misma ciudad y nunca nos vimos, ¿no? Sí. Por eso te digo, es bonito ver todo eso y convivir con todos los amigos, con todos los artistas. Yo creo que es lo que más me gusta de eso. No soy de salir, no soy muy así. Al casino, no. Pues sí, shows, pero no, nunca he ganado, por eso no le tengo mucha fe. Que dicen, ya me gané un Latin Grammy, así que ya no necesito nada más. Oye, y fíjate que sabemos que estás trabajando por ahí en otros proyectos. Cuéntanos, ¿qué viene para Juan Treviño? Ahorita estoy trabajando en un CD concepto que es acústico, canciones versión de
que ya me han grabado otros artistas, uh-huh. le voy a hacer estilo acústicas, versiones, más como las compongo al principio cuando nace la canción. Uh-huh. Y de hecho acabo de lanzar una canción que se llama El Perdedor. Esa canción no es mía, pero me gusta tanto que decidí grabarla. Es de un compositor amigo mío, de Marco Pérez, uh-huh. y es una canción de Intocable. Y decidí sacar el primer sencillo con esa uh-huh. canción para darle a la gente una idea más o menos de qué esperar de la próxima producción que viene, que es más acústico, con piano, con guitarras, nada con batería o así, con cumbia, nada de eso, es solo puras baladas. Puro acústico. Sí. Oye, qué interesante, ¿eh? Vamos a tener que ver ese trabajo. Nos vas a dar chance de entrevistarte. ¿Cómo? Sí, sí. Que nos eches un palomazo. Sí, cómo no, ya sabes. Oye, y está pendiente la entrevista en su casa porque ya nos invitó Juanito, ¿no? Sí, cuando quieran, ya sabes, ahí tienen su estudio. Es pequeño el estudio porque es personal para mí, donde yo trago mis producciones y las preproducciones, más que nada, de ahí llevo todo la música al estudio y ya grabamos con todo el grupo entero. Pero ahí tienes su casa cuando gusten, ya sabes. Muchas gracias, Juanito. Pues la verdad es que muy contentos que estés con nosotros. Estás abriendo toda esta producción en Las Vegas para The Millennial TV. Eres el padrino. Así que muchas gracias. Agradecemos tu tiempo. Y te deseamos mucha suerte en todo lo que hagas. Y pues nos vemos ahí en los Latin Grammys. No, gracias a todos tus televidentes y a ti también por la oportunidad de darme este espacio para hablar un poco. No, gracias a ti. Y próximamente entrevista con Juan Treviño en su estudio. Así es. ¿Sí? Gracias, hasta luego. Gracias. Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston or in any of our suburbs like Sugarland, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me, and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Tan. I'm a Senior Presidential Director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It improves, it gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by using it. ¿Ayuda con tus impuestos? No te preocupes. En Easy Tax Services te ayudamos a hacerlo de una manera fácil y rápida en un 2x3. 1. Llámanos al 713-377-9391 y agenda una cita virtual o presencial. 2. Provee toda la documentación necesaria. 3. Un profesional te ayudará a que tengas el mayor beneficio en tus impuestos. Recuerda, en Easy Tax Services estamos para ayudarte.